No problemas con señor, ni con nosotros. Pero si quieres en esta antes de que se ¿Qué tal, seguidores del gaming? Bienvenidos a este nuevo gameplay de Red Dead Redemption 2. Hoy estamos repitiendo una misión bastante importante. Estamos en la misión en la que Arthur Morgan y John Marston pues, vienen al cementerio a buscar, eh, pues, algunos ladrones que Ángelo Bronte quiere, pues, eliminar de aquí, ¿no? Aquí les dejo la cinemática para que se acuerden un poco de, de esta misión. Pero estamos ante un misterio que yo no había podido apreciar anteriormente. De hecho, esta es la segunda vez que le estoy repitiendo la misión porque eh, la fallé por haber disparado. Eh, lo hice a propósito, realmente. Ahorita vamos a ver. Pues el misterio de un fantasma que yo no había logrado apreciar. He visto videos en internet, pero no como lo que me acaba de pasar. Eh, que pude interactuar pues dos o tres veces con el fantasma. De hecho, si quieren, aquí les dejo las imágenes. Es, un, es una persona, una especie de monja que sale corriendo. Eh, desgraciadamente el juego te impide correr en este lugar porque se supone que estamos en sigilo. O sea, no podemos este, trotar. Por lo que la monja pues escapa realmente fácil de nosotros. El primer encuentro que tuve con ella fue con el segundo punto que tenemos que localizar el ruido, que es un borracho. Pero eh, voy a ver si puedo hacerlo antes, porque ahorita el que está a mi derecha es un perro. Pero voy a checar si puedo ver a esta mujer antes, miren. Hace rato se me apareció en este pasillo, ahorita entré por el lado contrario y no está. Vamos a ver si una vez interactuando con el borracho pues aparezca esta mujer. Se aparece justo aquí. Ahí está. Pudieron notarlo. Pudieron notar cómo apareció. O sea, en ningún momento... En ningún momento estaba ahí. O sea, realmente spaumea, ¿no? Prácticamente. Y la segunda vez que se me apareció, di la vuelta aquí y apareció de frente y salió corriendo por ahí. No sé realmente cómo se activen estas cosas, pero eso es inmortal. O sea, es este... Es imposible de detenerla. De hecho, si la intentas amarrar, tampoco lo marca. Miren, vamos a intentar amarrarla en este momento. Aparece justo aquí. Entonces, voy a, voy a estar al pendiente. Les apuesto que en cuanto me voltee, va a estar ahí. Entonces, hay que tener cuidado. No, 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 no está muy claro cómo demonios aparece. Pero ahorita van a ver. Y les digo que hace rato fallé la misión disparándole en la cabeza. O sea, me espantó John Marston. Me, me hizo temblar el perro, maldita sea Déjenme ver, yo creo que voy a ir al perro Y voy a ver si me aparece eh, por atrás otra vez, ¿no? Esta mujer, porque hace rato salió corriendo de aquí Entonces hay que tener cuidado No sé cómo demonios no me di cuenta de esto la primera vez que lo jugué Vamos a ver John Marston, quítate de ahí que me espantas Entonces es un misterio bastante curioso, ¿no? O sea, ya tenemos registro de varios fantasmas Ahí está, ven, ahí va, ahí iba. va, ahí va, ahí va. Es que corre rapidísimo, o sea, y una vez que llega a las esquinas, es imposible volverla a ver. Eh, hace rato se me apareció otra vez, entonces todavía falta otro encuentro que fue donde le disparé en la cabeza y no le pasó nada. Como pueden notar, pues dio como vuelta aquí, ¿no? Eh, se metió aquí, pero obviamente pues desaparece esta mujer. O sea, esto no es. no es un humano corriendo, definitivamente no es nada. nada humano, miren, de hecho hay ratas aquí en el cementerio. Entonces, pues es bastante curioso este misterio, ¿no? De hecho, miren, ya, ya, me, ya me está marcando el mapa a otro punto. Supongo que aparece una vez cada punto, ¿no? El problema es que ahorita sí no me fijé muy bien qué hice para que esta mujer apareciera. Y la bronca es que John Marston también, me... de repente, me espanta porque se si aparece el men también así. No avisa a John Marston, ¿no? De, ay, voy, Arthur Morgan, y ya, ya sé que ahí viene, ¿no? Pero... Neel, el perro, se, se aparece. Miren, hace rato creo que apareció aquí cuando volteé. Ahí está. De hecho, mira, mira, hacia mí. Ok, eso no se podía hacer. Es una especie de monja. Esto está muy raro. Según yo, esto no, no se podía hacer, ¿eh? A ver, vamos a saquearla. Me dieron deshonor, aceite de víbora. Ok, no me dio nada. Bueno, a ver, todos los que me habían pasado el misterio me habían dicho que no se podía agarrar, eh. De hecho, el amavisca, eh, que fue el que me pasó el por última vez ya el correo el misterio. Que ya me lo pasó completo, él fue el que me dijo como las indicaciones. No me dijo que se pudiera amarrar, de hecho, claramente decía no se puede hacer nada. De hecho, acuérdense que le disparé en la cabeza. Ah, se apagaron las velas. <laughs> Qué detallazo. A ver, tengo una idea, le voy a disparar. Vamos a ver, es que el problema de esto es que creo que no voy a poder salir del cementerio. Pero... Entonces no es un fantasma. Pero ¿no, vieron cómo ni, no interactuó conmigo ni nada. Demonio, está cerrado. Bueno, a ver... Voy a fallar la misión. Voy a dispararle a esta mujer. Porque hace rato le disparé y no se murió, o sea. A ver. De hecho, de hecho creo que la... Es que no me acuerdo muy bien lo que decía el correo de la Mavisca. Pero creo que decía... Que si la amarraba, déjenme, déjenme leer otra vez el correo. Eh, si le disparas, te lo marca como un NPC, pero no muere. Y no la puedes lazar. Claramente aquí dice que no la puedes lazar. Dice la Mavisa que más que un fantasma podría ser una bruja. A ver, vamos a ver. ¿No se muere? Se sigue moviendo, ¿no? Se sigue moviendo. Ok. Entonces. Eh, De que hay algo raro en esta mujer, hay algo raro. O sea. Creo que haberla alazado creo que fue suerte, no, no estoy muy seguro, pero pudieron notar ustedes que le disparé y la mujer, la mujer se seguía moviendo. Muy bien, pues este sería como un misterio bastante ex extraño, ¿no? O sea, un fantasma en el cementerio. Yo, yo, yo pensé que no iba a haber nada realmente en el, en el cementerio de aquí, pero como pueden notarlo, pues sí tenemos una especie de aparición, una bruja tal vez, un, pues no sé, no sé qué sea, no sé qué clase de ser sea este. Vamos a, a llegar hasta ese punto y... Y este corto, voy a cortar todo esto para que ustedes, ya nada más vean el, el desenlace. A ver, pues miren, para que lo puedan volver a ver un poco mejor. Voy a, voy a ver si puedo inmediatamente que veo a este men. No voy a voltear tanto para atrás. Ahí interactué con él. Y la monja debe estar ahí, ahí está. Es que no es una monja, no sé qué demonio sea. No, va a estar bien cañón atinarle. No, aquí sí está cañón, está muy cerrado el espacio. Y les digo que una vez que das la vuelta ya no está, o sea, eso es lo más lo más chistoso del, del caso, ¿no? Vamos a ver si aquí se puede. ¡Ahí va, miren! ¡Se apareció en otro lado! Ok, hubo una variante aquí. Lo que, lo que más me impresiona es que Arthur Morgan no. no reacciona cuando la ve, o sea, no hay, no hay interacción entre el personaje y el. y esta aparición. Pues hoy salió por otro lado. Supongo que si no la amarramos ni nada, pues va a seguir aquí dando vueltas por el cementerio, ¿no? Supongo que no va a salir. Vamos a. Vamos a checar, de hecho, hasta me da miedo voltear a los lados, eh. Sí, siento que se me va a aparecer algo ahí. Y este, a ver, el pasillo donde se me ha estado apareciendo es este de acá. Donde ha estado corriendo y donde la podemos amarrar. Y no sé si. no le ha dejado llegar hasta mí cuando sale corriendo. No sé si. si te haga algo, supongo que no. Pero a ver, vamos, ya no vamos a atacarla, ya vimos que pues las balas no le hacen nada. Y que curiosamente la puedes amarrar con el Dead Eye. Tal vez fue eso lo que cambió aquí, ¿no? ¡Ahí está! Oye Marton, ¿no he visto una bruja? Y, y Marton ¿qué? Oye, no la viste, perro venía. Aquí estaba la, la señora, ¿vieron? John Marton, al parecer no, 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 no la ve. Que se más que es Arthur Morgan, ya la tuberculosis. A ver, pues siempre se mete como por aquí, ¿no? No sé si, si este misterio tenga más allá, o sea que neta, alguna de estas tumbas sea de ella. O algo así. La única tumba grande podría ser esta, ¿no? Pero es de. Ernest Harris. Es de algún este. De algún soldado. A ver, vamos a ver, vamos a repetir el paso aquí. Está, está muy extraño cómo se aparece. O sea. Quítate, Marto, no me dejas pasar. Vamos al pasillo donde corre hacia nosotros. Voy a, voy a, voy a rodearlo porque como pudieron notarse me apareció en la parte de atrás, entonces pues no no hubo realmente una una interacción ahí, ¿no? ¿Dónde están estos hijos hey, si, no es grosero, Marston. Es por donde está el perro, no bueno, de hecho es este pasillo de acá. Hay cuervos, hay dicen que se oyen ruidos, ahí va, miren, ahí va. Dicen que se oyen ruidos raros, que se oye gente riendo y demás. Pero... No son tan raros porque eso sí está... Sí está como... El por qué están aquí. El perro sí está. El borracho sí está. La, la, esta señora es la que no tiene sentido porque... No ahí, va, ahí va otra vez. O sea, se está apareciendo muy seguido. Se atoró, ¿no? Demonios. No, se está apareciendo muchísimo. O sea... Este men está hablando solo ahí el Marton. Me das frío, soy Omar, tú no estás viendo a la mujer, o sea, se nos, estás, se nos estás pareciendo una mujer y aspareciendo, eh, la nueva frase. Por aquí es donde se aparece, a ver. Está muy raro seguidores. Pero si no, yo creo que hasta aquí la dejamos. Ya no pudimos como interactuar tanto con ella. Tendría que aparecer aquí, a ver, me voy a voltear. Ahí está, miren. Cada que le doy la espalda se aparece la mugrosa. Yo creo que si hasta aquí lo dejamos, seguidores Ustedes si pueden venir a investigar este misterio Es de la... Es el, me parece que es el capítulo 4 Creo que es la segunda o tercera misión Literal, el, la descripción de la misión dice Ángel Obrón te los manda al cementerio Ah, miren, ahí viene No, ahí va, más bien Pues si esto no es normal Esto definitivamente no es nada normal Que se aparezca esta señora De hecho, o sea, se está teletransportando Les apuesto que voy a llegar aquí y si voltó para atrás va a estar ahí. No, eh. No quiere, ahora no quiere. ¡Ahí está! ¿Cómo no? Ah, no. <laughs> pues bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Eh, hay otro misterio más grande de Red Dead que no he podido subir porque literal es hacer demasiado. Eh, entonces ténganme paciencia, lo vamos a traer próximamente. Próximamente, próximamente. Y este misterio también me lo pasó el. ¡Miren esto otra vez! Es que no, no te lleva a ningún lado, eso es lo que estoy notando. Y lo peor es que como no puedes correr, pues se te se pierde jodidamente fácil. Pero sí, seguidores. Esto, este misterio también me lo pasó el amavisca al que le mando un saludote, amigo. Muchísimas gracias por, por esto. Este video pues, va a estar disponible primero para los miembros de Paga. Y más adelante, pues para todo el público en general, amigos. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben al canal. Eh, gracias por el apoyo. Sin ustedes, este canal ya no, ya no existiría la neta. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden suscribirse, dejarme su like. Y nos vemos en la próxima. Ándale, mugre vieja, ya déjeme en paz. Si sí, le voy a dar en... El... Y se fue corriendo, ahí va. Oye, gracias amigos y hasta la próxima.